Hola amigos bibliófilos, hoy os traigo una comedia con detectives dentro. El libro que vamos a reseñar se titula La juguetería errante, escrito por Edmund Crispin, editado por Impedimenta en una edición muy bonita, como es normal en esta editorial, y que consta de 312 páginas. Edmund Crispin es un escritor que se hizo bastante famoso en la década de los 40, escribiendo novelas de misterio del detective llamado Gervase Fenn, y que dejó de escribir novelas en la década de los 50 y tal vez por eso no es tan conocido como otros autores. De hecho, yo no sabía nada de él. En serio, no tenía ni idea. Fue una sorpresa saber de él. Esto no puede ser, gente, ¿eh? Esto no puede ser, de verdad. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no se me informó de esto? ¿Por qué no se me informó de esto, gente? A ver, yo confío en vosotros. Si tenéis conocimiento de estas cosas, pues me la decís. Pero no, yo no tenía ni idea. De hecho, hasta que, como dije en otro vídeo, mi padre y yo solemos estar mirando los fines de semana, es cuando se publica la página de El Receptor con las novedades librescas. Os dejaré el link en la descripción. Y esta página, los fines de semana, normalmente los sábados o los domingos, suele publicar las novedades editoriales de cada semana que se publican en España. No son absolutamente todas, pero sí las más destacables, y también tiene un apartado de literatura juvenil e infantil, con lo cual es muy interesante. Y estábamos viendo esta página y hace 2 semanas se publicaba la última novela de este escritor, de Edmund Crispin, sobre el detective Gervase Fenn. Y yo no conocía nada de este y me dijo mi padre, ah, no, pues yo tengo una novela suya, ya te la daré. Y entonces lo que hizo es, me había dado antes de esta novela Zafira y la joven esclava de Willa Cather, pero decidió cambiarme este libro por otro, porque no había empezado a leérmelo. Sí, porque además lo que es más gracioso aún, me cambió el libro porque, según él, se había dado cuenta de que las historias como más de comedia y de detectives me gustaban más que lo que viene siendo los dramas, que es así, lo dijo como si se le hubiera ocurrido a él, ¿sabes? Como si hubiera sido tan sagaz y perspicaz como para llegar a esa conclusión, en vez de ser yo, que cada vez que me daba un drama le decía medio llorando, jolín, ahí está otro drama más para. ¿Sabéis? Es como, no, se le ha ocurrido a él solo, es tan inteligente que ahora me va a dar cosas que no sean tan trágicas. Es como, y es para reírme. No, no, la próxima vez va a ser que se va a dar cuenta que me gustan las novelas históricas. Y entonces, os juro, entonces sí que aparezco en los titulares de los periódicos. Sabréis que soy yo porque el titular dirá, mujer mata a su padre enterrándolo bajo una pila de libros. Esa persona seré yo. Pero bueno, que me cambió el libro, lo cual quiere decir que Zafira y la joven esclava es un drama. Por si os interesaba la historia o lo que sea, que sepáis que según estas condiciones va a ser que es un drama. Pero yo me leí esta, que es La juguetería errante. ¿Y de qué va? Pues nos cuenta la historia de Richard Cadogan, que es un poeta al que se le ocurre así de repente ir a unas vacaciones a Oxford y sale por la tarde, ya llega allí por la noche y, perdido un poco por las calles de la ciudad, se encuentra con una juguetería, y es más, con una juguetería que tiene la puerta abierta, entra por si hubiera ladrones o lo que sea, sube a la planta de arriba, que es donde está el domicilio, y allí se encuentra con un cadáver. Alguien le deja sin sentido y cuando vuelve a recuperarlo, huye de allí, va a la policía e informa, pero cuando llegan al mismo lugar se dan cuenta de que no está. No es que solo no esté el cadáver, no está la juguetería. En vez de eso hay una tienda de ultramarinos. Y entonces, pues claro, la policía pues no le cree y se ve obligado a acudir a su viejo amigo, Gervase Fenn, que es un profesor de literatura de Oxford, bastante, bastante excéntrico, y que además suele ir por ahí conduciendo como un loco un coche al que él llama Lily Christine III. Y la historia nos cuenta eso, como Gervase Fenn, que es un detective aficionado, como he dicho, muy excéntrico, y este Richard Cadogan van por ahí intentando desentrañar este misterio y lo hacen de forma muy, muy divertida y un poco loca. Como una descripción del libro así muy general,
pero una descripción podría ser que este libro es una mezcla entre Gerald Darrell y Agatha Christie, con una pizca de los hermanos Marx. Sí, porque hay un momento en el libro en el que hay 20 personas persiguiendo a un mismo tipo. Y se organizan escenas así, un poco locas, un poco caóticas. Y lo más gracioso es que este libro tiene un humor muy, muy inglés, muy, muy british. Y claro, se encuentran los personajes con estas situaciones tan locas, y lo que lo hacen más gracioso aún es que los personajes, que normalmente son profesores o alumnos de Oxford, intentan actuar con la típica flema inglesa, como que si aquí no pasara nada y tuvieran que seguir comportándose civilizadamente en estas situaciones totalmente caóticas y locas, y es aún mucho más gracioso. De hecho, tiene un punto de screwball comedy este libro, sí, porque no es solo la comedia, no es tanto la comedia de lo que dicen, sino de las situaciones en las que se encuentran, y que todos los personajes son muy excéntricos, son muy extravagantes, son muy límite, pero son todos muy graciosos, y además hay muchas situaciones en las que se dan como muchas casualidades que igual en cualquier otro libro de misterio no te sentaría bien, pero en este tipo de libros pues te lo vas creyendo porque te metes en la historia y dices, pues claro que sí, pues claro que pasa eso, sí, ¿cómo no? Y lo hace también más comedia aún, porque también sigue siendo una novela de detectives. Quiero decir, esta novela plantea un puzzle lógico, y un puzzle lógico además bastante sólido al final cuando se plantea en su totalidad, porque al principio ni siquiera saben lo que ha pasado. Y entonces ese desarrollo del misterio está bien, se queda un poco secundario porque creo que le da más importancia a la comedia, pero tampoco defrauda. Es un misterio que se va desvelando, que se va solventando con el tiempo, que poco a poco le van quitando las capas, bien cuáles son los sospechosos, cuál podría haber sido el móvil y cómo lo podrían haber hecho, que al final se convierte este misterio en una situación de misterio de puerta cerrada, porque al parecer nadie podría haberlo hecho. Pero eso está bien, es un poco más secundario en cuanto, como he dicho, la comedia, pero lo cierto es que está bien planteado, se lleva de forma entretenida, nunca la comedia ni las casualidades son tan extremas que no te lo creas, no te crees el universo, no te lo crees y te crees el misterio, y lo cierto es que yo creo que es muy entretenido y que está muy bien escrito, o al menos escrito lo suficientemente bien como para que quieras seguir leyéndolo y lo leas además en muy poco tiempo, y es muy recomendable. No, claro, si se quiere leer una novela de detectives o una novela de misterio, pues seria, o una novela seria, sin más, o si se quiere leer, yo qué sé, una historia donde en plena Segunda Guerra Mundial los aliens invaden la Tierra y de repente todos los humanos tienen que parar de matarse entre ellos y unirse para hacer frente a este enemigo común, porque entonces no. ¿Vale? Es una novela entretenida que aúna comedia con misterio, con un problema lógico bastante clásico, y a mí me gustó mucho porque el misterio estaba bien y porque el sentido del humor del libro también es un sentido del humor que me gusta, porque hay un momento en el que están jugando los dos personajes principales a un juego en el que tienen que contestar en un tiempo máximo de 5 segundos cuáles son los personajes más irritantes de la literatura, y una de las respuestas que da uno de ellos es todos los personajes de Dostoyevsky, ¿vale? Y es una, no sé, es una clase de humor, mitad humor típico inglés y también un poco locura de los hermanos Marx, que a mí me gusta y a mí se me ha hecho muy entretenido y muy recomendable en ese sentido. Y de hecho estoy deseando leer los otros libros de la serie del mismo detective que se han publicado en España. Ya he comenzado con mi operación de acoso y derribo para convencer a mi padre de que los compre y así poder leerlos yo. Jeje. Y bueno, esta ha sido la reseña. Espero, como siempre, que os haya gustado y os haya ayudado. Pero antes de despedirme, quiero decir que ya somos más de 100 suscriptores, o sea, hay 106 suscriptores a este canal, y os quiero agradecer mucho, 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 mucho a cada uno de vosotros, a cada uno de vosotros suscriptores, porque
Sin vosotros no sería nada, de verdad no sería nada, solo sería una loca que graba cosas y las sube a YouTube, pero gracias a vosotros, pues soy una booktuber, ¿eh? Vosotros me legitimáis, por si el juez os pregunta alguna vez, que lo sepáis. Pero gracias, gracias de todo corazón por estar ahí siempre, por ver mis vídeos, por comentar y, una vez más, me despido. Hasta la próxima. Adiós.